Fitur es una feria de referencia del turismo en España y una de las más destacadas a nivel internacional. Por lo tanto, la presencia de Castilla y León en la Feria Fitur 2013 es un hecho, yo creo, obligado, y no solo porque nos permita mostrar el destino de Castilla y León en nuestro principal mercado nacional, que es Madrid, sino porque nos permite dar a conocer al público profesional internacional los nuevos ejes de actuación puestos en marcha por la Consejería, que, como saben, tienen por objeto internacionalizar y comercializar el destino Castilla y León, basándonos en la especialización de producto y apoyándose en una estrategia de colaboración público-privada y de concertación institucional. En cuanto al stand, lo que mostrará fundamentalmente el stand de Castilla y León es la oferta turística regional, que como se mostrará a través de los cuatro contenedores que representan los cuatro museos regionales a los que asociamos los productos turísticos principales. El Museo de la Evolución Humana está vinculado al turismo cultural, patrimonial y al turismo del idioma, el turismo idiomático. El Museo Etnográfico se asocia a las fiestas, eventos, conmemoraciones culturales. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero representa al turismo de naturaleza, rural y activo. Y, por último, el MUSAC se vincula al turismo gastronómico, al enoturismo y al turismo de vanguardia. Yo quiero destacar una novedad, que es la más importante. Por lo tanto, hemos querido también en Fitur apoyar a nuestros empresarios a través de la comercialización y destacar, además, que esta acción novedosa que vamos a tener en Fitur 2013 es la primera vez que se hace por parte de Castilla y León, pero no solo eso, sino es la primera vez que una comunidad autónoma está presente en el área de empresas en el pabellón 8. Se presenta una feria Fitur 2013 con la presencia de Castilla y León vinculada fundamentalmente a la comercialización, que yo creo que es un objetivo estratégico y más necesario además que nunca.